Primer encuentro regional de municipios inteligentes para dinamizar un mundo rural vivo, una iniciativa de la Diputación de Córdoba, donde fundamentalmente lo que pretendemos es ofrecer en una jornada de un formato de un día, poner a disposición fundamentalmente de los ayuntamientos y también a la ciudadanía en general de la provincia de Córdoba, aunque tenemos personas que vienen del resto de la comunidad autónoma, las soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que ya existen en el mercado y que abarcan todas las materias que se pueden gestionar desde un ayuntamiento, con el objetivo de que conozcan todo aquello que está ya funcionando y que puede permitir, además de mejorar los servicios del ayuntamiento, fijar a la población del territorio. Entendemos que el fenómeno del reto demográfico es una situación que está ahí, que hay que abordar con las limitaciones que tenemos en la administración local, la Diputación Provincial una de ellas, pero no debemos quedarnos parados para intentar por lo menos paliar sus efectos, y creemos que la utilización de las nuevas tecnologías tiene un elemento cualitativo que puede permitir, como decía, mitigar esos efectos y conseguir que las personas no tengan esa necesidad de dejar su pueblo, porque no son menos y tienen la posibilidad de tener a su alcance cualquier recurso que pueda tener cualquier persona que viva en cualquier capital. Estamos manejando unas inscripciones de en torno al cierre que hicimos ayer, unas 220 personas, más en torno a unos 30 ponentes. Vienen de toda España. Tenemos a ponentes de primer nivel como José Rodríguez Zapatero, que fue director de Google en España y en Portugal, o Luis Ascona, el responsable del grupo Alibaba, concretamente de la división de AliExpress en el sudeste asiático. Tenemos mesa redonda donde, como le decía, vamos a abordar temas de turismo, cultura, patrimonio, movilidad, todo con cuestiones para dotar a los pueblos de la provincia como territorios inteligentes. El objetivo principal y estratégico es que todos los alcaldes conozcan todas las posibilidades, y luego ya analizaremos y nos sentaremos cuáles son las necesidades o las posibilidades que más le apetece trabajar a cada ayuntamiento, para que desde la Diputación podamos darle un plan agrupado y podamos ir buscando financiación para desarrollarlo. O sea, es básicamente lo que perseguimos de Diputación.